Experto explica la importancia de las píldoras contra el COVID-19 que Pfizer y otros laboratorios han creado para disminuir el riesgo de contagio a esa terrible enfermedad. Geraldine Domínguez con el detalle. La creación de nuevas píldoras contra la COVID-19 que ha anunciado Pfizer y otros laboratorios es una noticia alentadora y prometedora para la humanidad, dado que estos medicamentos orales vendrán a reducir las complicaciones que producen el virus, explicó el epidemiólogo Álvaro Ramírez. Realmente sí, yo creo que las noticias de los antivirales es una noticia muy importante, ya que va a reducir el riesgo de complicaciones, sobre todo en pacientes con problemas de sobrepeso, con problemas de alto riesgo de hospitalización. Y al momento hay dos laboratorios interesados en tener la aprobación de emergencia para el uso de antivirales. Uno, el laboratorio Merck, que está produciendo la tableta llamada Molnupiravir. Y el otro es el Pfizer, que está produciendo la tableta llamada Paxlovid. Entonces, básicamente utilizan medicamentos que ya se utilizaron en el caso del SIDA, del VIH-SIDA. Son antivirales que reducen la replicación del virus y que inhiben una enzima, que la proteasa que permite que el virus se replique dentro del cuerpo humano. Entonces, esto es una noticia muy alentadora, pues, sobre todo para reducir el riesgo de hospitalización y de cuidado intensivo. Una de las ventajas es que el fármaco se utilice de forma genérica en países en desarrollo, como en Nicaragua, la que estaría en la capacidad de producir este tipo de medicamentos, explicó Ramírez. Pfizer está promoviendo que se utilice la forma genérica y está autorizando, bajo negociaciones de royalty, de que se le dé algún beneficio económico para que se pueda producir en países en desarrollo. La lista, pues, en más de 40, 50 países, se podría incluir Nicaragua, y fácilmente, una vez que está autorizado, Nicaragua estaría en capacidad de producir, así como se producen muchos medicamentos genéricos. Entonces, para el paciente a riesgo nicaragüense, pues esto es una muy buena noticia del avance científico que se ha logrado en la creación de estas tabletas para reducir el riesgo de enfermedad severa y muerte por COVID. Pfizer anunció los principales resultados de su ensayo diciendo que en un análisis intermedio realizado antes de la fecha programada para finalizar el ensayo mostró una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización o muertes por el coronavirus entre las personas que recibieron el medicamento en los primeros 3 días de aparición de los síntomas. En Acción 10, Geraldine Domínguez.